back-to-back bombs from Buxton and Correa. Correa, ball was hooking away from him. Hit hard with the turn and fire. Bueno, gente, aquí andamos con uno de los mejores peloteros de Puerto Rico, el señor Carlos Correa. Mira, le está dando un refinadito ahí, el barbero está ahí poniendo así calándolo, la temporada ya mismito, ¿verdad? Se aproxima el jueves que tú juegas. ¿Sabes? Estamos hablando de que vas para Kansas City. Antes de ir a la temporada de este año, ¿cómo tú miras la temporada pasada? Después que tú te sientas en el off-season, la analizas y dices, pues tengo que mejorar esto, me gustó esto, no me gustó esto, otro. O sea, el overall, el performance tuyo, ¿cuál es la evaluación tuya? Sí, la evaluación es que pienso que en todos los ámbitos del deporte puedo mejorar para este año. Obviamente el año pasado fue un año que no fue de mis estándares, como estoy acostumbrado en previos años. Pero la realidad es que pues el talento siempre ha estado ahí, simplemente se trata de buscar la forma en que el cuerpo pueda responder. El año pasado fue un año bien difícil físicamente, tuve que batallar. Mirando atrás, quizás debí haber cogido un par de semanitas aquí y allá para poder ponerme saludable, pero tú sabes que la naturaleza competitiva de uno, siempre uno quiere estar ahí jugando, y pues nada, seguí jugando así todo el año, metí 135 juegos como quiera, y ya cuando llegaron los playoffs con el descansito, pues ahí pude sentir el cuerpo otra vez respondiéndome y las piernas otra vez cuando estaba bateando. So que este año estando saludable, pues espero empezar fuerte desde el principio, poder ayudar al equipo, especialmente esos primeros meses que se ponen un poquito difíciles con el frío, poder ayudar al equipo desde el principio y poder ganar unos jueguitos, ya que pues obviamente tenemos el bullpen y un par de iniciadores que están abajo lesionados en este sprint training, so que tenemos que anotar carreras para poder ponernos en buena posición el primer mes. Cuando tú miras la parte de las lesiones, tuviste la lesión del pie, lo dijiste hasta ya más adentrado a la temporada, cuando te cogiste básicamente como una semana y media antes de los playoffs, que dijiste, no, tengo una lesión desde mayo en el pie. ¿Cuánto tú crees que eso te afectó? Lo vimos un poquito en la velocidad, se habló durante toda la temporada que no estabas tan rápido como otras temporadas, tampoco es que tú eres el jugador más rápido, pero no era el nivel que estábamos acostumbrados de, ¿verdad?, ver de ti. So, ¿cuánto te afectó lo del pie en general? Sí, pues los pies, eso es tu fundación, esa es la base de tu casa, y cualquier casa que no tiene una buena base se va a caer cuando le da un vientito. O so que al no tener los pies bajo mí, no sentía fuerza en las piernas, no sentía balance, sentía que cuando cargaba el cuerpo me tiraba para el frente para no sentir tanto dolor, y pues fue un poquito más challenge, y traté de buscar formas de batear para poder quedarme detrás de la bola sin que me molestara, pero obviamente se pone difícil cuando ya estás cambiando tu swing y cambiando algo que ya es natural para ti. Pero al final del día, pues los playoffs pudimos ayudar al equipo. Ese descansito me vino bien, me sentía mucho mejor. Pudimos traer esperanza nuevamente a la ciudad de Minnesota, que tanto lo necesitaba con todos los playoffs que habían pasado y no habíamos ganado juegos ni series. Y fue algo que, pues, no era la meta final. Obviamente la meta final es ganar campeonatos, pero pudimos darle esa esperanza a la fanaticada y estamos volviendo a creer que tenemos un gran equipo, y lo tenemos y estamos ready para competir este año. Cuando evalué otra vez los playoffs, yo creo que estuvieron saludables todos. Por fin, yo creo que tu dirigente estaba bien contento con tenerlo a todos ustedes. Tuviste a Royce, te tenían a ti, estaba Pablo. Sabemos que Royce entró un poquito tocado, pero pudo ser DH, tuvo unos grandes playoffs también. Viendo esas dos series que tuvieron de playoffs, ¿cuánto tú crees que eso ayudó al equipo, a los otros jugadores? Porque ya tú estás en esta posición, tú sabes lo que a veces ganar una serie de playoffs te ayuda a ti como organización cuando tú quieres seguir llegando más lejos cada vez que empieza la temporada. ¿Cómo tú ves los demás compañeros que tuvieron grandes performances, cómo esto lo ayuda en esta próxima temporada? Definitivamente los motiva a trabajar más duro para esta nueva temporada. Mi mensaje cuando nos eliminamos fue que nunca se olviden de cómo se siente perder en los playoffs, porque se siente, es horrible ese sentimiento que tú sientes cuando tienes que ir para tu casa sabiendo que otro equipo fue mejor que tú. Pero que no se olviden de ese sentimiento y que lo usen como gasolina para trabajar más fuerte el año que viene y regresar, y que el año que viene seamos el último equipo de pie. Y lo demostraron, ¿sabes? Los muchachos llegaron ready, sprint training, el line-up se ve increíble. Y te estamos todos saludando, faltaba Byron Buxton, que es una pieza clave de nuestro equipo, que está saludable ahora mismo, está teniendo un sprint training muy bueno. Y una temporada full de él conmigo y Roy saludable, pues sería algo especial que podemos traer a este equipo. O sea, que estamos muy, muy contentos de que
ya la temporada está a punto de empezar y estamos en buenas condiciones. Major League Baseball sacó la lista de los mejores jugadores que yo entendí entrando esta temporada. Te preguntaron rápido, tú tenías opiniones sobre ciertos jugadores, en qué posición estaban. Específicamente hablaste mucho de Mike Trout. Dijiste, cuando está saludable, no debe estar en esa posición. Yo lo veo más en esta posición. ¿Cuán difícil es a veces entender la dificultad de las lesiones y cómo eso a veces no te permite a ti demostrar lo que tú puedes hacer? O no solamente lo que tú puedes hacer, sino que la gente rápido olvida de lo que tú eres capaz. Te ha pasado a ti con lo de las lesiones, le ha pasado a él. ¿Cómo ustedes bregan con esa mentalidad? Porque tú quieres jugar, tú no quieres estar en el banco. Pero ¿cómo tú te vas preparando cada día para saber que quiero ponerme al 100%? Los años no van pasando, o sea, no van para atrás, sino van para adelante. So, ¿cómo ustedes mentalmente trabajan con ese aspecto del juego? Sí, eso pues como yo le digo en inglés, es recency bias, ¿sabes? El béisbol es un deporte que es lo que ha hecho por mí últimamente, ¿verdad? Y es fácil olvidar lo que se ha hecho en el pasado, porque pues lo que está en el pasado ya eso pasó y ya no importa. Pero sí, es cuestión de buscar la forma de mantenerte en el terreno de juego. Es difícil, son muchos juegos. Hay otros peloteros que son afortunados, hay otros peloteros que juegan todos los días y llegan a su casa y se sienten normal, se sienten bien, no tienen ningún tipo de molestia, y regresan al otro día, no necesitan tratamiento, no necesitan nada. Y, ¿sabes? Los he visto, es algo especial. Y por eso, en parte de ser uno de los mejores jugadores del juego, requiere estar en el terreno de juego todos los días, obviamente, porque estar disponible cada día, eso es un asset demasiado importante para tu equipo, porque de la forma en que te van a pichar, como el equipo se siente con tenerte en el line-up, y por ende, pues, peloteros como Acuña, que jugaron temporadas completas, Shohei, esos peloteros que siempre están ahí siendo consistentes y jugando todos los días, son los que van a estar arriba en la lista. Pero, pues, como hablas de Mike Trout, pues Mike Trout es, indiscutiblemente, cuando está saludable, es el mejor jugador del planeta. Por lo menos, si sacas a Shohei Ohtani, que es el lanzador, estoy hablando solamente de los que no tenemos que tirar bolas en el montículo. Y, ¿sabes? Lamentablemente las lesiones pues le han llegado y eso es parte de que nos pasa a todos los peloteros en algún momento. Y tenemos que lidiar con eso. Y pues, lamentablemente es la realidad, ¿sabes? Algunos de nosotros necesitamos 1 hora, 2 horas antes del juego para poder calentar bien y poder sentirnos preparados para el juego. Hay otros que están cogiendo un nap y se levantan y se van para el juego y meten 2 líneas y se sienten saludables y eso es pues la forma en que ellos fueron diseñados. Y hay que buscar la forma. Al final del día se trata de poner números y estar metiendo 140, 160 juegos. Ahora hablas de la cantidad de juegos. Si tú fueras a poner un ranking de la parte izquierda del infield, tercera, el shortstop, tú estás con Royce, ¿dónde tú crees que ustedes están ahora mismo en Major League Baseball, en el ranking, viendo los demás equipos, en esas dos posiciones en particular? Bueno, Texas tiene un tremendo left side of the infield con Young y Siegel. Wow, deja ver qué otro más están así que tienen a 2 peloteros. Tenemos ahora mismo de la cabeza así, no estoy preparado para contestar esa de los cuántos peloteros hay así, pero Royce y yo tenemos la posibilidad de hacer algo bien especial y de cementarnos como uno de los mejores en el left side of the infield. Y el chamaquito es un talento especial, batea de una manera increíble y va a poner números de MVP este año, de seguro. Y yo estando saludable, pues ya sabemos lo que podemos hacer, eso que tenemos chance de ponernos ahí en el top de eso. Este offseason vimos jugadores que no consiguieron contrato rápido o el contrato que estaban buscando. Una de las cosas que, ¿verdad?, que he podido hablar en los últimos días, cuando tú negocias, no solamente son los números, sino es la persona. ¿Cuánto valora el equipo a la persona? O cuando yo voy a sentarme con este jugador, yo llamo a otro equipo, con el que perteneció, ¿cómo era fulano? O cómo él se comportaba, los compañeros, cómo se comportaba. Y esa información es bien valiosa para todos los equipos. Yo creo que tú puedes dar fe de eso. Tú tuviste una situación fácil en tu contrato, pero cuando llamaban, dicen, no, ese es el tipo, ese es el jugador. ¿Cuánto tú crees que es el valor de la persona? O sea, cuando tú vas a una negociación, ¿cuánto es el dinero, los años, pero también la persona a la hora del equipo de evaluar al jugador? Influye, porque tú, para poder ganar el campeonato, tienes que crear una cultura increíble en el clubhouse. Y si tienes gente que va a estar trayendo veneno, no va a funcionar.
Y sí, es gran parte de lo que de la asignación de los equipos. O sea, todos los equipos van a llamar y van a tratar de recopilar toda la información posible para poder saber qué tipo de pelotero eres, qué tipo de persona eres. Por eso es que tú miras mucho la analítica y todos esos números que existen. Todos importan. Pero también a la hora de hacer las llamadas, de saber qué tipo de persona eres, de cómo eres con tus teammates, cómo tratas a la gente en el clubhouse, es bien importante. Y sobre mí llamaron a todo el mundo en Houston, llamaron a todo el mundo aquí en Minnesota, cuando mi segunda agencia libre. Y es importante dejar un impacto en otras personas, no solamente enfocarte en ti, sino también en tratar de ayudar a los peloteros alrededor tuyo a mejorar. Y eso es algo que yo me enfoco, ¿sabes? Cuando yo veo a alguien haciendo algo que digo, wow, está haciendo algo diferente, déjame decirle, y ves que viene tres, cuatro juegos matando por ese simple detalle que tú le diste, eso ayuda al equipo a ganar más partidos. Y por eso es que los equipos hacen esa asignación. Pero antes de empezar la entrevista, estábamos viendo el juego y salió uno de los jugadores y dijiste, ese es Caballo. ¿Qué jugador tú crees que en la liga no se le da el crédito que se merece y están al nivel de que tú dices, este jugador merece más crédito, merece que se hable más de él? ¿Quién diría? Dime tres. Que tú dices, estos tres jugadores, no se habla mucho de ellos, pero son los primeros tres que cada vez que nos vamos a enfrentar son los que se miran siempre, los que vamos a buscar a fulano, ah, le está yendo bien, al otro, así y sucesivamente. Wow, tres. Mira, te voy a decir un pelotero que está bien underrated, que va a ser, que de seguro va a estar en la conversación de MVP, Bobby Witt Jr. Ese tipo está increíble, está en la división. Un jugador que está bien underrated, que nadie habla de él y de seguro va a ganar un MVP en los próximos 3 años, Kyle Tucker. Ese tipo está. Yo jugué con él y ese tipo es especial, ¿sabes? Te roba tus 25 o 30 bases, te va a dar tus 25 o 30 jonrones, te impulsa tus 100 carreras, le batea a los zurdos y a los derechos, que es un talento bien perdido en el juego de hoy, ¿sabes? No hay. El platoon está en todas partes ahora, los bateadores zurdos no le batean a los pitchers zurdos. Eso que es importante tener un bateador zurdo que se va a mantener ahí todos los juegos. Y encima de eso te juega 155 a 160 y pico de juegos todos los años. Eso es uno de mis peloteros favoritos que no se le da mucho crédito. Y un tercero, wow. Yo te diría que un tercero, vamos para la Liga Nacional. Yo diría que Austin Riley, de los Bravos. No se habla mucho de él, no es flashy, no tiene mucho flow así, lo que se le dice en Latinoamérica, mucho perreo ni nada, pero el tipo siempre pone unos números increíbles y el tipo es un talentazo. Y si tú miras, no lo promocionan mucho. Pero el tipo también es una bestia. O sea, Esos son mis tres. y entonces lanzadores, ¿quién está Nasty de verdad? O sea, están los que todo el mundo conoce, los Gerrit Cole de la vida, están los Shohei, pero ¿quién tú dices? Tampoco se habla mucho y están Nasty, pero por lo menos para mí, Pablo López está Nasty. Sí. Nasty. Yo creo que no fue hasta los playoffs del año pasado que la gente empezó a decir, espérate, la tienen. Yo diría que un pelotero no se habla mucho y está Nasty, Nasty, Zach Wheeler. Zach Wheeler está increíble, el stop de él es muy impresionante, pero nuevamente es un tipo que pichea, te poncha y coge la bola otra vez y sigue tirando, no está haciendo estupideces, no está haciendo nada, el tipo es bien serio y no es flashy, eso que no le dan mucho así, pero el tipo es un talento especial, la verdad que sí. Y todo el mundo sabe, Strider, ese tipo, todo el mundo está hablando de él ahora mismo, el tipo está increíble también. Tú sabes, ahora que mencionas a Wheeler, hay una de las cosas que es la que miden las estadísticas, es dónde tú juegas. Y yo creo que a veces hay muchos jugadores que sí se benefician de dónde juegan, pero hay otros que eso les juega en contra. Por Lo ejemplo, dijo. un pelotero como Wheeler, jugar en Filadelfia es complicado. O sea, lanzar en Filadelfia es complicado y eso le afecta a él hasta cierto punto en cuestión del ERA y todo eso. ¿Qué es lo que tú miras a la hora de evaluar un pelotero para llegar a esta conversación que nosotros estamos teniendo de que ese está nasty, o acá no se le da el crédito, o el otro, lo que dice Kyle Tucker, le batea bien a los derechos, le batea bien a los zurdos, y él es zurdo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú miras cuando vas a evaluar al jugador preparándote para una serie? En la pregunta la hace refiriéndote a si lo quisiera en mi equipo Si lo quisiera en tu equipo, o o que sea, admiro. no, cuando tú vas a montar tu equipo, tú eres el dirigente, tú vas a montar tu alineación, ¿qué es lo que tú buscas? Otro dijiste, hay mucho jugador que es platoon, ustedes utilizan mucho esto en Minnesota. Dependiendo del lanzador y quién va a jugar primera, quién va a jugar refil, quién va a jugar left field. Siempre están los que son fijos, pero hay otros que no están fijos. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que tú miras a la hora de evaluar quién juega y quién no? Yo miro un tipo que vaya a jugar todos los días. Le batea a los derechos y a los zurdos.
un tipo que defienda y a la ofensiva sea también muy bueno. Para mí, que pueda hacerlo en ambos, en las dos partes del juego es bien importante. Y un tipo que pueda correr, que se mueva bien, eso que eso es lo que define un pelotero completo. Por eso es que cuando hablas de tipos como Julio Rodríguez, Bobby Witt Jr., Ronald Acuña, Mookie Betts, ¿sabes? Son de los mejores jugadores del juego, pero no es porque hacen solamente una cosa bien, es que son excepcionales en varias cosas, a veces tres. ¿Sabes? Tú hablas de Mookie te fildea a un nivel bien alto en cualquier posición, corre y batea para promedio, para poder, lo hace todo, ¿entiendes? Y eso es lo que siempre lo tienen los top 3 de la liga. Y tú ves que mucha gente fluctúa del 1 al 15 un año, del 1 al 30 un año. Mookie siempre se queda en el top 5, ¿sabes? El tipo es otro nivel. Y así va a estar Acuña también. Este sprint de ustedes, lo hemos visto ya en varias posiciones que ya están definidas, quiénes son los que van a jugar. Pero ¿quién es el más que te ha sorprendido? Que tú, cuando se acabó los seasons, tú dijiste, a lo mejor le hiciste un acercamiento a alguien, le dijiste, bueno, yo creo que si mejoras esto, o si bregamos con el peso, si bregamos con esto otro, yo creo que puedes tener un off-season bueno y eso te va a ayudar en el sprint training. Y lo más probable es que consigas una posición en el equipo estable. Sí. O sea, que no te conviertes en un platoon player, sino que te conviertes en un everyday player. Yo diría que el pelotero que más me ha impresionado es Edward Julian. Es un jugador que, cuando él estaba en Liga Menor, el reporte era que era un bateador increíble, pero a la hora de defender, pues no era su fuerte. Y el hombre desde el año pasado ha trabajado bien fuerte en su defensa, ha mejorado, que hasta el nivel que lo sacaba en el séptimo inning como un defensive replacement el año pasado. Y al final yo me acuerdo, me reuní con el dirigente y le dije, oye, yo creo que el hombre está ready, ya deberíamos dar la confianza de que termine el juego completo. Su defensa ha mejorado mucho. Y este offseason siguió trabajando. Y cuando lo vi en sprint training defendiendo, ahora está peleando con una mano como yo. Y dije, wow. Y el hombre está defendiendo de una forma increíble, ha estado limpio todo el sprint training. Y poder ver eso de chamaquitos que lo quieren, que tienen orgullo en lo que hacen y quieren mejorar para poder no solamente ayudar al equipo, sino también ayudar a su familia. La verdad que eso a mí pues me llena mucho orgullo y también me inspira a la misma vez, porque siempre hay cabida para mejorar. ¿Cuán difícil es la crítica? O sea, lidiar con ella. Porque yo creo que uno como persona lidia con ella cuando es con uno. Pero ya cuando empieza a dispersarse de que pues, le escriben a tu esposa o le escriben a tus papás, pues ya es un poquito difícil porque ya eso uno no lo puede controlar. Mientras es a uno, pues uno lo controla y pues tú bregas con eso y todo eso. Pero cuando tú ves que va llegando a otros lugares, pues se convierte más difícil la situación. Pero, o sea, tú, que has recibido crítica, obviamente, por diferentes razones, y no importa en qué lugar ha sido, ya sea en Puerto Rico, ya sea en Houston, ya sea en Minnesota, la ha recibido. ¿Cuán difícil es bregar con ella? ¿Y qué consejo tú tienes para la gente que a veces le ponen el micrófono y explotan? ¿Sabes? Y empiezan a hablar y después que dicen algo y dicen, yo no quería decirlo de esa manera, eso es lo que sentía, pero entonces te meten un problema más grande todavía del que tú estabas. Claro, la crítica es lo más fácil de manejar. No te debería importar. ¿Por qué tú le das tanta importancia a una persona que tú ni tan siquiera conoces y ellos tampoco te conocen a ti? ¿Sabes? Vivimos en un mundo de social media en el cual todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo se cree experto en cualquier tema de que se vaya a hablar. Y la realidad es que tú como atleta o tú como profesional o tú en el ámbito que tú estás, no te debe importar mucho lo que otra gente tiene que decir, ¿sabes? Mientras tú estés haciendo lo mejor posible, tú estés controlando el proceso, lo que tú haces, tu preparación, como tú te preparas antes de hablar, como yo me preparo antes de jugar, el orgullo que uno tiene por hacer las cosas bien. Al final del día, el resultado, tú no lo puedes predecir. Tú te puedes preparar de la mejor forma posible y cosas malas pueden suceder en el terreno de juego. Y eso tú no lo puedes controlar, pero si te enfocas en las cosas que puedes controlar, al final del día lo que pasa y lo que la gente diga no debería importar, ¿entiendes? Y para mí eso es bien, bien importante y se lo voy a enseñar a mis hijos, se lo digo a mi hermano, se lo digo a mis padres, a mi esposa, lo que la gente tenga que decir sobre mí, sobre otras personas de mi familia, no debería importar. Lo que el círculo pequeño de nosotros piense de cada uno, yo sé que cuando mi papá me llama y me dice, oye, estás mal en esto, yo sé que ahí sí yo tengo que poner atención porque son personas que me conocen y me aman de verdad, ¿entiendes? Y todo el mundo va a tener una opinión y eso está bien, ¿sabes? Que se diga lo que quiera, estamos en Estados Unidos, aquí esto es libre, todo el mundo puede decir lo que se le dé la gana, pero sí. Tú llegas al nivel de que todo lo que la gente va a decir te importa, entonces tu vida se va a convertir en un infierno.
pues nunca vas a poder ser feliz. Nunca vas a complacer a todo el mundo. Nunca vas a mantener a todo el mundo contento. La decisión que vayas a tomar, a uno les va a gustar, a otros no. Y si a ti te importa todo lo que la gente va a decir, no, esa no es una buena forma de vivir. Sacándolos ustedes de la Liga Americana, ¿cuál equipo es el que tú estás viendo y tú dices, está difícil? Yo creo que tú estuviste en Houston, tú sabes lo que ellos tienen. Hoy jugaron contra Baltimore. Pero ¿qué equipo es el que tú miras y tú dices, la combinación entre lanzadores, relevo y los jugadores de todos los días, ese equipo está complicado? Yo creo que hay equipos que se están formando que van a dar mucho de qué hablar en el futuro. Y sí, Houston ha estado todos esos años hasta el final, ¿sabes? En el campeonato de Liga Americana, pero nada dura para siempre. Y creo que hay equipos ahora como los Rangers, hay equipos como los Orioles, hay equipos como los Dodgers ahora mismo y los Bravos de Atlanta, que cuando tú miras el roster de arriba abajo, por 5 o 6 años van a estar increíbles. Entonces tú ves a los Rangers ahora, que cuando DeGrom regrese Scherzer, tienen a Ovaldi, tienen a los prospectos que vienen subiendo, a Jack y a Kumar, que cuando se recuperen van a también estar ayudando ahí. Hay un iniciador más que se me olvida que ellos tienen, que es muy bueno, pero son equipos que, tú miras el no de los Rangers, de 1 al 9. Sí, ellos tienen a Heaney, el zurdo. Ajá. Y a Jonathan Gray probablemente sí. Va a estar ahí también. Pero cuando tú miras ese line-up del 1 al 9, también duros también. Y los Orioles, tú los miras, todos estos chamaquitos son caballos. Jackson Holiday viene por ahí ya mismo también a romper. Y tú miras la filosofía que ellos tienen, es la que tenían los Astros. Pues Michael Ayers, que era el scouting director de nosotros cuando me firmaron a mí, ahora está con los Orioles y implementaron lo mismo allá. ¿Sabes? La defensa, importante, jugar el juego correctamente, importante. Y la disciplina del plato, del 1 al 9, están cogiendo buenos turnos. Porque esa es la receta para poder ganar el campeonato. Y creo que los Orioles el año pasado la inexperiencia les perjudicó en los playoffs, pero los veo un poquito más preparados para el futuro, y al igual que a los Rangers. Los Rangers obviamente ganaron la segunda el año pasado, pero no los veo bajando de nivel en ningún momento. Me río porque como en diciembre, enero, estuve comentando eso mismo, que me acordaban mucho los Orioles, el equipo de Houston. Obviamente en gran parte de GM, ustedes tuvieron buenos GM en Houston, no solo buenos GM, sino buena gente debajo también, porque David Stearns también estuvo allí con ustedes en Houston, lo que montaron. Y comparaba lo que puede hacer Jackson Holiday a lo más o menos similar a lo que tú hiciste cuando subiste. Ya habían dos superestrellas o dos estrellas establecidas, en Altuve y George Springer. Y entonces llegaste tú y fue la tercera. Fue el trío, después al tiempo llegó Bregman y llegaron los otros jugadores, pero fue como que ya tenemos el core, muchos años de sacrificio que después se perdió mucho. Y se hicieron cambios y llegó un jugador como tú, first pick, lo tenemos en el shortstop, ahora tenemos el core. Y cuando tú miras en Baltimore, más o menos similar a lo mismo, tienes a Gunnar Henderson, tienes a Adley Rutschman. Adley Rutschman es el que todo el mundo mira, el líder en el clubhouse y todo. Después tienes a Gunnar y ahora tienes un tipo como Jackson, que tú y yo sabemos que una vez suba, eso le va a dar un boost a Baltimore a mitad de temporada. Entonces, no lo van a subir ahora, todo el mundo sabe por qué, el control, todo este tipo de cosas. Pero una vez suba, eso es un boost adicional, más le añade un lanzador como Kobe Burns, me la añades a Green, a Browser también, que puede que lo suban en un momento también, que son un bus que tiene ese equipo. Sobre ese equipo, me acuerdo mucho de ustedes en Houston también, por eso mismo. Muchos jugadores jóvenes, yo creo que poco a poco van cogiendo experiencia con otros jugadores, consiguieron un lanzador que ellos necesitaban. Pero sí, qué bueno que tú lo digas, porque a ti te hacen más caso. O sea, no te dicen eso, a ti te hacen más caso y la gente empieza a verlo, pero yo creo que... Que los hijos le hacen más caso a otras personas que a sus propios padres. ¿Entiendes? Tu papá te dice, oye, coge el bate así, y viene otra persona y te dice, coge el bate así, tú lo ves como te está diciendo papá. O sea, como tú eres el papá de todos esos nenes en el programa, pues le haces más caso a otra gente que a ti. Eso es muy buena analogía, así que ya sabes, son mis hijos, son mis hijos. Cuando tú miras todo lo que se espera de ustedes esta temporada, yo creo que la salud es lo primero que ustedes van a estar buscando tener. ¿Cuál es el objetivo, además de ganar la división, cuál es el objetivo a largo plazo, algo que quieran lograr como equipo, que ya ustedes han discutido y ustedes dicen, yo creo que esto es posible, esto, o esto es lo que queremos? Si no logramos esto, pues como que vamos a tener un poquito, verla de mal sabor. Sí, tuvimos una probadita el año pasado en los playoffs de lo rico que se siente ganar.
Y obviamente pues queremos ir all the way, ¿entiendes? Queremos ganar un campeonato y la realidad es que en papel pues quizás no nos veamos como otros equipos que están stacked, ¿sabes? Como Atlanta, como los Dodgers, como Rangers, los Orioles, pero al final del día el béisbol no es como el baloncesto usualmente el mejor equipo siempre gana, pero el béisbol cualquier cosa puede suceder, son 162 juegos, hay muchas lesiones que pueden abarcar a medio de la temporada, pero ya cuando estemos a mitad de temporada y estén todos saludables, pues espero que se vea mejor la estructura del equipo. Antes de terminar, te quiero hacer dos preguntas defensivas. ¿Quién es el mejor shortstop defensivo ahora mismo? ¿Y quién es el mejor tercera base defensivo ahora mismo en Major League Baseball? O sea, es distinto, porque aquí podemos entrar de que a lo mejor no son el mejor bate, pero en cuestión de la defensa, ese es el pan de cada día de estos dos jugadores que vamos a mencionar Sí, ahora sí, mismo. sí. Yo te tengo un tercera base y El no. tercer base favorito mío para ver en estos últimos años se llama aquí Brian Hayes. Y siempre, siempre me ha gustado más Chapman porque jugábamos en la misma división y cuando el hombre estaba saludable antes de la cirugía de las caderas y todo eso, era un nivel demasiado alto y todavía lo hace. Creo que ganó el Guante de Oro el año pasado, nuevamente. No, no sé si eso es accurate, pero el hombre siempre está envuelto en esas conversaciones también. Pero Key Brian Hayes en la Nacional está a otro nivel y hubieron Guantes de Oro que no ganó con mejores números, pero obviamente el Nolan Arenado también está a otro nivel y el año pasado Nolan fue bien bajito, o sea que ahí Key Brian pues tuvo su shine. Y campo corto, Volpi tuvo un gran año el año pasado, este año sé que va a limpiarlo de los errores un poquito más y se va a convertir más élite todavía. En la Nacional lo ganó Swanson, Swanson está... ¿Cuándo artista? Porque yo creo que la gente no entiende cuándo artista es el Está un defensivo. nivel bien alto porque Swanson no tiene brazos y como quiera busca la manera de completar jugadas. So que el catch and release de él es uno de los mejores en Grandes Ligas, de los ángulos que toma para alcanzar la bola. ¿Qué tú crees que cambió en la carrera de él? Porque al principio él no estaba así defensivamente. O sea, que tenía sus errores, como tú dices, no tenía el brazo, pero ahora es haciendo jugadas con el guante. Más común de lo que hacía a principio de su carrera. Sí, que la experiencia, mientras más roletas te dan en juego, mientras más errores tú haces, más aprendes, porque sabes por qué lo hiciste y sabes cómo atacar la bola de una manera diferente para que no te vuelva a suceder lo mismo. Y pues toda esa experiencia que él ha adquirido teniendo a Ron Washington allá en Atlanta, de seguro le ha ayudado mucho, ahí fue donde ganó su primer guante de oro y ha seguido trabajando en su craft y el hombre de verdad que está bien ready, está bien ready. Una de las cosas más importantes ahora, en el juego de ahora, es ser rápido, ¿entiendes? Porque las métricas hablan sobre cubrir terreno. So, UCR, tú tienes que tocar la bola, no tienes ni que completar la jugada. Y después, outside of average, son las jugadas que haces por abajo del 50% de probabilidad de out. So, mientras más tengas que cubrir, pues mientras más rápido sea, más terreno vas a cubrir. So que tú miras los números de Volpi y lo rápido que es, la forma en que se desprende en el diamante lo ayuda mucho, aunque hizo 19 errores, pero la forma en que se ve en la gráfica es que si un tipo hace 19 errores y uno como yo hice 6 o 7, algo así, bien poquito, pero hubieron jugadas que a lo mejor para mí fueron hits, que no le llegué y él le llegaba, pues todo eso se nivela al final del año, ¿verdad? Y por eso es que la forma vieja de analizar las estadísticas ha cambiado mucho porque aunque un pelotero haga muchos errores, si hace muchas jugadas espectaculares, pues está haciendo ese espacio que los que no hacemos muchos errores y no le llegamos a esas bolas, pues ahí está cortando el gap. Y pues por eso se lo ganó el año pasado, de verdad que tiene mucho talento. Yo creo que cuando hablamos de eso específicamente defensivamente, hace poco estaba mencionando eso, y lo que comentaba es, piensa que tienes dos right field. Tienes uno que es defensivo y uno que está jugando right field porque es un buen bate. Y ya el DH está ocupado. Tú pueden pensar en mil ejemplos. Hay uno en Filadelfia que es perfecto el ejemplo. No voy a mencionar el nombre, pero no Ya lo tiene. mencionaste. Ya lo mencioné, pero que la gente llegue a la conclusión que quiera. Él no tiene range que tienen otro right field. Por ejemplo, un Kyle Tucker, que tiene buen range y tiene buen brazo. Él no va a cometer un error si él no le llega una bola. Pero si hubiese sido un poquito más rápido o si lo hubiese leído bien, no era un hit, era un out. El rap. Entonces, ¿cómo yo? Ok, no tienes un error, estamos chéveres, pero el otro hizo una jugada espectacular. Yo tengo que darle el crédito a él porque le hizo una jugada que a lo mejor era 20% seguro de que él la cogía de out y él hizo esa jugada. Eso tiene que ver que reaccionó bien, es rápido, el route que tomó fue bueno. Pues hay que premiar eso. Yo creo que por eso cuando hablamos de las estadísticas defensivas,
esas cosas hay que tomarlas en consideración porque te hablan más del lado defensivo, de lo bueno que eres, del range que tú tienes, que es bien importante. Y tú, yo creo que tú lo hablaste, yo creo que con Volpi, eso fue una de las ventajas que él tuvo. Volpi hace a lo mejor 10 años atrás no era guante de oro, por la cantidad de errores que tuvo, porque no se iban a mirar estas otras métricas. So, yo creo que en ese aspecto es bueno que lo menciones, porque el range es bien importante a la hora de defender. Súper. Y algo bien importante que nadie sabe por ahí es que la forma en que se vota por guante de oro es 25% de los votos viene de SDI, que es la métrica que usa Rollins para evaluar lo defensivo. O sea, el que lideró en esa estadística, que incluye UCR, incluye Range Factor, incluye los Outs Above Average y el DRS, eso coge 25% de los votos. El otro 75% de los votos viene de los coaches y managers. ¿Qué pasa? Que la forma en que funciona es esta. Si yo soy Rocco Baldelli, esto no, o sea, esto Rocco no lo ha hecho, pero es para ponerte un ejemplo, ya que estamos aquí. Si yo soy Rocco Baldelli y yo tengo a Carlos Correa, que seguro va a ser finalista para el guante de oro, y yo sé que Volpi y Seager, que fue otro finalista el año pasado, tienen buenos números también, pues yo voy a votar por Juancho, que tiene unos números malísimos, y yo sé que no mucha gente va a votar por él, para no darle el voto a los que van a competir con el mío. ¿Qué pasa? Que cuando tú te preguntas al final del año y toda la gente peleando en Twitter, porque obviamente no tiene el conocimiento, ¿cómo este tipo es finalista para el guante de oro si los números son malísimos? Esa es la razón porque son finalistas. Porque los coaches que tienen peloteros, que van a de seguro a estar en la competencia del top 3 para ganar ese guante de oro, votan por los tipos más malos disponibles para no darle voto a los que están cerca a los de ellos. ¿Entiendes? Y así ese voto extra, quizás es la diferencia entre ganar el guante de oro o perderlo, pues lo votas dándoselo a un tipo que no se lo merece porque están todos los señores en la papeleta. O sea, no están solamente los que... Los tres finalistas. Hay como 10, 15, si no me equivoco. Y eso es lo que hacen. Entonces cuando tú dices, ya, para no mencionar el nombre, pero se ha visto que hay peloteros que son súper malos defensivos, que batean, y están ahí, y tú dices, pero ¿cómo este tipo está? Que Rollins está haciendo un error, pero no es eso, es que los coaches están votando por el tipo para no quitarle... Si los otros coaches, la misma gente le da, pues voto por este. Y entonces cuando vienes a ver la cantidad de votos que le dan a estos jugadores por no dárselo a los demás, pues lo suben la papeleta. Eso es muy interesante. Y mi sugerencia para arreglarlo es que 100% de los votos sean por SDI. Ya. Es como el campeonato de bateo. El más que batió. Ya está. El campeonato de bateo. El más que dio jonrones es el jonrón king. Pues porque hay que votar, si tú tienes una analítica ya, para analizar quién fue el jugador más jugador defensivo, pues porque tienes que votar la opinión de otras personas, si los números están hablando por sí solos. Nadie vota por el campeonato de bateo. El que tenga el averaje más alto ganó el campeonato de bateo, pues el que tenga los mejores números en defensa, ganó guante de oro. Me dijiste algo ahorita, y ahora mencionaste el campeón de bate. ¿Por qué ahora es un outlier? O sea, tú me estabas hablando y me dijiste ahorita, lo que él hace, eso es, vamos a sacarlo fuera porque solo él lo puede hacer ahora mismo. Sí, porque la única forma de tú poder apreciar lo que Luis Araez hace en el terreno de juego es estando ahí viendo su rutina y jugando con él. Y me explico, cuando tú miras a una persona, y no estoy hablando de Luis Araez, pero estoy hablando de la analítica en general, tú no tienes nombre de pelotero. Tú miras la analítica y tú dices, tiene el hard hit percentage bien bajito. No da jonrones, no es loguea. Ok, pues eso fue que tuvo un año de suerte. Eso es lo que se dice rápido cuando se sabe el nombre. La razón por la que Luis Araez es un outlier es porque él, y yo he visto esto en el cage, él trabaja y dice, si el señor me va a jugar en esta área, voy a darle 10 para acá. Pam, 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 la patea para allá. Ahora, si el señor me está mandando acá, le voy a dar 10 para acá. Pam, 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 le voy a dar para allá. Cuando estábamos en el on deck y yo bateaba detrás de él, él me dice, si Ford me está jugando detrás del pitcher, señor, le voy a dar para allá. Y le tiraban pegado, le tiraban afuera, le tiraban alto, le tiraban bajito, no importa, le daba para allá. Me decía, el Lefil me está jugando para la línea, le voy a dar para el centro. ¡Pah! Doble para el centro. ¿Pues qué te dice eso? Que el tipo está sacrificando un poquito de poder para poder controlar su bate mejor. Suele estar dando la bola para donde él quiere darle. Y eso es lo que lo hace especial a él. Eso es lo que lo hace un outlier. ¿Entiendes? Si tú miras los números y tú no conoces el nombre, tú dices, no, no, eso fue que tuvo suerte. Cuando ya esas bolas no piquen, el hombre no va a batear. Él no es así. Él decide cuándo quiere darle la bola y eso es algo especial, un talento que no lo tiene más nadie. El único que lo he visto hacerlo es él. Y el único que lo va a hacer en la historia es él. Qué duro.
para terminar, ¿qué esperas esta temporada de ti? O sea, además de estar saludable, ¿qué es lo que tú más o menos, cuál es el objetivo tuyo personal? El objetivo mío es llevar a esta organización a donde queremos llevarlo. Desde que yo firmé aquí, dije que quería traer un campeonato a esta organización. Tengo 4 años todavía para hacerlo, 5 años para hacerlo, solo que tengo que enfocarme en cumplir esa promesa. Solo que lo que yo tenga que hacer en el terreno es para ayudar cada día a mi equipo a ganar el partido y en los playoffs, eso es lo que voy a hacer. Obviamente, ofensivamente, siempre hay cabida para mejorar, siempre hay formas de que tú puedes. Buscar llegar a ese otro nivel y defensivamente siempre estar presente en cada picheo, estar pendiente de cada picheo y estar ready para hacer jugadas grandes. Y lo más importante que yo siempre he ido para crear una cultura ganadora, ayudar a todo el mundo alrededor tuyo. Cuando tú ves a alguien struggling, en vez de dejarlo que se meta en un hueco que va a ser bien difícil salir, tratar de darle algo que los pueda ayudar a salir de ese hoyo y pueda ayudar al equipo a seguir ganando partidos. ¿Se lo tienen, gente? El señor Carlos Correa. Papi. Gracias, caballo. Y el Andy Fay, y el Andy Fay. ¿Te vas a recordar, Manny?